Tenemos los matecitos. Están los mates listos. Está el video listo de CTZ, el flow distinto. Creo que se pronuncia CTZ, la verdad, pero no sé. Corríjanos, si no, pero CTZ es lo que creímos que se pronuncia. Lo pidieron un montón en comentarios. Lo pidieron un montón. Vamos a reaccionar, ¿no? Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a un nuevo domingo de freestyle. Domingo de freestyle. Y con alguien que pidieron mucho, mucho, mucho en comentarios, sobre todo en el último, ya lo venían pidiendo en los anteriores. Sí. Y el último video que recibimos, el Larryx. Larryx, lo pidieron encantó. Muchísimo. Sí, sí, y sí. En vivo y todo nos ponían CTZ, 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 o como se pronuncie. Sí. Así que dijimos, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Parece que es lo nuevo de Lander, que la viene rompiendo, que ya está empezando a entrar en Red Bull. Sí. Wow. No sé si todavía compite en FMS, pero próximamente, seguramente. Sí, sí, vamos a conocerlo. Están queriendo tanto, ¿no? Pero realmente fue una locura lo que lo pidieron. Uh-huh. Así que dijimos, bueno, hay que conocerlo. Sí, sí, sí. Ustedes lo piden, lo tienen. También les quería decir, con estos mates tan ricos que estamos diga tomando, usted, que active la campanita, así no se pierden de nada. Y comenten. Ya desde ahora, porque tenemos algo preparado para ustedes para el domingo que viene. Sí, sí, se que viene. Es una batalla epiquísima. Batallaza que vienen pidiendo mucho. Pero mucho, así que pónganse a pensar, ¿cuál puede ser? ¿Cuál así puede que ser? Mucha intriga, mucho misterio. Activen la campanita y no se van a perder de nada. Exactamente. Vamos a conocer a CTC. Vamos a conocer a CTC. Vamos. Todo tuyo, rey. A ver. ¿Cómo? Dice la. ¿Qué pasó? Se equivocó, entró mal. 3, 2, 1. Quiero que dejes de lado la amistad, que salgas con todo como cuando venías a ganar. ¿Sí? Sin ningún tipo de remordimiento ni piedad. Después de esta batalla sigue la amistad. Acordate de acotar, acordate de variar. No vayas en el mismo ritmo, no lo hagas todo normal. Animate ese motivo, siempre de experimentar. Yo experimento, no sé, pero siempre sale genial. Ay, es el sonido tan fino, tan claro, del tipo más raro, que rima desde el conurbano, de un lugar muy pesado. Jodido, todos iban a las manos. Yo por rapear era respetado. Muy bien. Vos no sé de dónde sos, quizás sos de un lugar, creo que cerca de Morón. Ahora me acordé, era el de Ituzaingó, pero al de Ituzaingó le falta demasiado flow. Cuando está frente del tipo que agarra el micrófono, que le pega una renovación a la generación. De los tipos cuatro barras que son todo a cotón, pero cuando rapean no demuestran emoción. Muy bien. Yo rimo todo el tiempo, conecto con los cinco elementos y lo vuelvo uno solo en pleno vento. Un micrófono en el cual concentro la energía que se reprime hace mucho tiempo. Che, me encantó, o sea, me gusta cómo está. Buenas líricas tira Harry Potter. Harry Potter, sí, no, sí, sí, Mati, sí. Bueno. No, ya van a empezar a agredirme. No, bueno, me hizo acordar cuando lo vi con los lentes. Después, nada que ver, Harry Potter. A mí me gusta la onda que tiene. Tira mucha gusta más magia, ZZ. Es chiquito, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Sí, es chiquito. Hasta en la voz se le nota que es chiquito. Sí. Pero crecen rápido los chicos. Capaz que ahora me dice que tiene. Ahora tiene 37 años, 3 hijos. Pero bueno, vamos, sigamos conociéndolo. Vamos a ver si sigue. Voy a sacarlo en cuanto a la poesía. Sentí la vibración en este día. Es que yo me siento un alquimista. Arriba de la pista estoy materializando energías. Bien. Se siente en el oído de la gente que esperaba CMP. Tengo flows diferentes. El problema que recicla siempre. Y esos flows baratos ya aburrieron a esta gente. Rapiame hardcore, rapiame hardcore. Que estos mochos de mierda no son pa' tanto. Rapiame hardcore. Rapiame hardcore, no te hagas el negro si tenés un sueldo en blanco. ¡Oh! Bien, el pendejo se la arranca. ¿Cómo es? ¡Todos juntos! ¡Dale! ¡En 3, 2, 1! ¡Díselo! Eso es la magia de hacer algo de freestyle. Sí. Poner tu mente, activar tu mentalidad. Hacerlo real arriba de una instrumental. Presume ser de barrio y vive en un penthouse. ¡Oh! ¡Bueno! Se la banca, ¿eh?
CTZ. ¿Quién? ¿Sabes a quién me hizo acordar? ¿A quién? A Jace. Saltando, sí, con el pelito largo. Sí. Todo eso así. Bueno, es que me parece que ya esta generación de ZZ y todos los que vengan empiezan un poco, no te digo a copiar, pero sí a agarrar cosas de distintos... Sí, como ídolos, ¿no? Claro, con la viralización de los videos, de bueno, ni siquiera viralización, sí, que hay eventos ya de FMS, Red Bull, que están en YouTube, simple. No es lo mismo que antes, que los del under, que simplemente tenían que copiar o agarrar cosas de los que veían, sí, en la plaza. Ahora lo ven en videos y es súper internacional todo, y es verdad, tiene cosas de Jace, tiene mucho de... Yo le veo cosas de Trueno, por ejemplo, en no sé, le veo cositas que van copiando de otros y está buenísimo. Sí, capaz que no copiando, capaz que son cosas, sí, bueno, que... Sí, pero van armando su propio estilo en base a lo que van viendo, obvio, del resto. Uh-huh. Me encanta este... Nuevo en sí. Tengo que afirmar que no te entiendo. ¡Cambio! Yo tampoco me entiendo. Hace años no me comprendo. Me compro y después me vendo. Trato de encontrarme y salen voces diferentes. Una es aguda y otra es de loquendo. En esos tiempos que quería ser youtuber, ahora el Facu me habla, entablo, la sube. Dice que viajemos a cultura rap. Él me convenció, por mí yo no hubiera vuelto jamás. ¡Qué bueno! El contexto en el que me hicieron perder no era porque perdí, era por cómo me lo gané. Mirándome, diciéndome que no me lo gané. Si el escenario me dejé la piel desde los 11. Desde ese entonces yo ya viajaba y me plantaba por toda la zona norte. Era un referente siendo así. Soy un referente siendo así. Y así soy MVP. Yeah. ¡Muy bien, MVP! ¡Qué bueno! Me encantó el mural que estaba todo atrás, espectacular. Sí. Últimamente rapear como el CTC no te sale. Bien. Rimar con el alma, pero explotar tu cuerda vocal. Yeah. Allá te pasa la plaza, el sete arrasa, te gana, no quiere, se mete. Este es otro tipo más de millones que vi, es un MC copete, es un MC cuchilla, y yo soy un rapero machete. ¡Qué bien! Del medio, brother, te lo digo en serio, vos no sos un rapero fuera de los escenarios, fuera de los escenarios no tenés nada de criterio. Es que te pasa. Bajaste a la plaza, te diste cuenta lo hostil que puede ser mi casa. ¡Última! ¡Qué tipo diferente que soy cuando agarro a la escena! ¡Si existe este vale ahora, Ana! ¡No existe otro como yo solo! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Repite lo que dicen otros! ¡Qué bueno! ¡Bobo! ¡Lo que vos hacés lo pueden hacer todos! ¡Qué bueno! ¡Tan enojado, agarra el micro y bájalo! ¡No rapes! ¡Grita! Me gusta mucho que es super showman. Sí, super showman. ¿Y cómo cambian las voces? Sí, sí, sí. Arrasa. Arrasa, le metió tonadas, todo. Parece turista. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Te grito, te falta, te falta, te falta. Cuando empiezas a rimar, te tratas villa. Sí, brother, no hables, te falta. Yo sé que tenés demasiado odio dentro de tu garganta, pero lo camuflan porque hablan entre ustedes y ustedes son una banda. ¡Banda! Viven hackeando al resto, les viven haciendo gestos. El otro borde usa el teléfono cuando rapeo resulta molesto.
¿Ves? Eso también es falta del respeto. Pero cuando lo faltan ustedes, viven señalando al resto. ¡Uba! ¿Qué pasa en las competencias de hip hop? Que parece que el hip hop faltó. Bueno. Últimamente no me anoto yo. Falto el hip hop, tengo razón, falté yo, perdón. Última. Muy bien. Ese corte medio rari, no importa. Son cosas de tipo que flashan corte like Cali. Yo el gigante de Cali, soy un cáliz precioso. Hoy rompo este rapero porque se metió en el medio de un rapper safari. Fuck shit. Qué bien. Qué bien. Tiempo, tiempo, tiempo. Me gustó que improvisó sobre un corte que pensó que había terminado y dijo, no, no, falta uno. Ok, bueno, medio rari, pero... Muy Safari. Bien. Safari. Espectacular. Te mato, estoy aquí adelante, te mito, seguí siendo un novato. ¡Cambio! Logro tener razón. Logro tener razón. Tener razón. Estás compitiendo en una final seria contra el tipo de los flows. Traumas, eso no pasó. Si yo crecí, mito era el campeón. Cuando fuiste a Chile, me alegré como si hubiera ido yo. Bien. No podés mentir. No lo podés decir. Si los pibes me vieron, gritaba dale mito, yo estaba ahí. Por la forma en que le pegó a Lovit, el Morat de la L viene a acercarse pa' pedirme fit. Papá, joven, CDC, que es un play, dale replay. Y ella te enseñó siete caminos como Pain. CDC, busca otra vez, everyday. Este micrófono no es una escopeta, yo soy Kuko Ben. Saben que lo curto bien, si soy sensei yo. Y por cómo le pegó, todo mueve en el cuello. ¿Sí? Lo sé yo, ser sello, mi cuello, mis ganas de rimar son formas emblemáticas de ser yo. Discúlpame, yo no acoto como el resto de certames que hacen lo que sea con tal de desconcertar y tratar de ganar un certamen. ¡Qué bien! Discúlpame, yo no acoto como el resto de salames. Eso de tartamudear y titilar realmente no entra en mis planes. Última. Hibbery Hopper ZZ es un tipo diferente. Para la gente que lo siente, piensa que es un referente. Estos son moscas y yo soy... Me apago un rato para que puedan acercarse a la gente. ¡Bien! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos, gente! Oh, ¡eso! Oh, oh. ¡Eso! ¡CTZ! ¡CTZ! Lo bueno es que lo estábamos pronunciando bien. En 3, 2, 1, 10. Yo tampoco entiendo qué me pasa. Es que venir ya me da paja. Bueno. Ya caían los bombos. Yo ya rompí la caja. Lo que me place, por algún motivo encaja. Ya casi no respondo, hasta les doy ventaja. Fucking CTC que es un rey desde el momento en el que empezó. Fucking CTC que es un rey porque su puta vida una rima se pensó. Ustedes sentados pensando que le digo si le respondo algo en la bata anterior. Eso es un buen argumento, pero te hace muy mal competidor. Hippity Hopper, CTZ, entra en cuanto a letras y te revienta. Conecta con tu otra faceta, la que cambias porque sos un careta en pleno recoleta. Clavo dosis perfectas, como que se te inyectan. Sentís el néctar letal de aquel que conecta con su mente, trayecta y proyecta. Muy bien. Bueno. Llega más allá porque es un titán, está en un diván, es la música. Y es que es de verdad. Parece sacado de tu libro, no es de acá. No tiene un flow parecido a los que son de acá. Se lo imitan todos, se lo quieren robar. Pusieron billones y lo quisieron comprar. No alcanzaba y bueno, me lo quisieron copiar. ¡Qué bien! Me gusta. Espectacular. Me gusta porque está agrandadísimo, ¿eh? Sí, es como me es, encanta ya. Esa onda que tiene. Sí, buenísimo. Sí, tiene un flow muy bueno. Yo. Jugando tus mejores cartas, porque es posible que se pese la mesa, vos te la carta, es una patada tipo de parta, te estoy foreando con todo lo que a vos te falta y más. ¿Qué carajo fue eso? Hablaba todo así. Sí, como un muñeco encantado. O sea, wow. No, me encanta. Es como que yo lo veo ahora a CTZ y es como si tuviera un montón de personalidades. Es buenísimo. Wow. Es buenísimo. Me suelto un freestyle, piensa que son canciones. Soy un
ritmo demasiado diferente. Acostumbrado a encerrarme y a destacar entre tanta gente. ¡Sí! Soy muy fuerte, vos sos muy valiente, pero realmente poco inteligente. No tuviste suerte, fuiste muy valiente. Pocos tuvieron el mérito de retar a la muerte. ¡Wow! Ok. Esto es otro rastro. Contra el CT porque se meten. Se sabe directamente que se van al garete. Dice que me quiere descoser el ojete. Que se planten acá los hizo gritar cosas de 2017. Qué pelotudez, qué tranquilo. Falta de nivel. Que me mira con cara de guacho, yo sé quién es. También te sentencio, Logitech. Poca calidad y demasiado precio. ¡Última! Desde condado, desde acá hasta los estados. Unidos estamos, lo que verdaderamente rapeamos. Caso cerrado, esta battle ya la he ganado. Espectacular. Primero vamos a 3, 2, 1, fight! MP, tenés ganas, parece que te marca. Porque viniste con cara pálida, pero se va a poner más blanca. Upa. Sos un rapero con mucha parla. La de sueldo en blanco te resintió, tardaste 2 años en contestarla. ¿Qué es esta voz? Como que al cielo me cobra a mí quien me enseñó la calle y también el furgón. Cuando salía con 11 años con ganas de comerme el mundo, también el interior. Si no viviste, no te señales porque estoy marcando la vida de un show. Que ya pasó, una persona que ya lo mintió. Que competía, que era deportivo. Brother, ahora artista deportivo. No, 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 no. Brother, eso no pasó. Si me dan un Bugatti, de ellos bajo la velocidad y rompo el motor. Wow. No te he puesto mentir, el tipo de San Martín. No, Rama Kid, no es para vos, es para mí y para mi team. Che, no mires para ahí, que el level está por aquí. Eso. Pero vos te querés decir, pero muchas gracias por venir. ¡Chao! ¡Cuídate, pero es! Y el otro, mira, como, uff, qué difícil de contestarle. Sí, la tiene complicada ganar no esta batalla. A Jace, o sea, no a Jace, todo. Es que bueno, sí, tiene mucho flow parecido. Lo veo, las voces. El bueno, show. No todas las personalidades que tiene. Ojo. No, no, una esta, de las personalidades. Esta faceta me hace acordar de Jace. Sí, 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 sí. Pero es que el chabón. Sí, hay sí. Momentos que se parece a Larryx cuando se pone endemoniado así. Tiene, el chabón tiene totalmente. Muchas facetas. ¡Él no es de Estrellita! ¡Cambio! Pero que mejor es Yaya y que no lo menciones, baba. Trajo nuevos sabores, Yaya. Se te hacen colecciones más, más. ¿Ves? Que sos otro de los clones. De caer más al corte, pero lo culpa de tus errores. Pancha, ponelo mal si vos querés que yo le caigo como yo quiero. Pero primero le doy clases al rapero que no entendió lo que es ser un rapper rockero. Porque arriba de la pista no importa que haga clavo como quiero. Porque se te sé desde que empecé, empecé en una casa. Estaba en mi casa, pisando la plaza. La cosa que pasa como una amenaza. Ay, 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 me excluye diciendo que excluyo. Qué lindo argumento y desmontadito lo tuyo. ¡El show! Se te sé como se mate, como que ninguno mete, como que se compromete, ya, ya. Si digo nada, igual lo gritan. Si digo de la escena del freestyle, es porque realmente me necesitan. Se caen las visitas, necesitan a alguien que llegue a la compa de freestylers a darles un aire. Wow. No soy rapero, pero más rapero de los cypher. No me asemejo a rapero, mejor dicho, me asemejo a Iron Maiden. Última. Vaya, como la va joven, se da que cada letra que encuentran en el juego le da. Y yo no respondo, no hago minuto de respuesta. No necesito hacerlo si la clavo perfecta. ¡Tiempo! No, bueno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, y en estas cosas me hizo acordar a Cacha. A Cacha. Con el doble tempo. Me hizo acordar mucho a Cacha. Ahora, y a Mecha también. Pero, con todo lo que estamos diciendo, se parece a este, se parece a esto, ya tiene su propio... Ya es él. O sea, con todo es esto... Lo único que te demuestra la cantidad de parecidos que encontramos es lo completo que es. Sí, totalmente. Eso es lo que más recalco. Que estamos buscándole un montón de parecidos y lo más importante es que él es él. Él es él, lógico. Y se está armando un super personaje y me encanta. Sí. Este tipo no te hace quemar, no me va a cambiar si la acabo de tumbar, cero y de cero.
Dice que sube el Pablo del Loro y yo tomo el débil, ¿lo puedo? En 3, 2, 1, dale, pero ese martes te voy a dejar sin ganas de vivir. Después de esta batalla vas a siquiera suplicar morir. Yo no les quería ganar, pero aún así salí MVP. ¿Qué van a poder hacer si vine con ganas de competir? De frente, de igual a igual, mirame rival. No camines al lado, no te vayas a intimidar. Yo soy un tipo que no tiene nada de piedad. En cuanto freestyle lo más alto a nivel nacional. Warren, Warren, el CTC con letras, what a fuck. Se dice cuando llega a la ciudad de Nueva York que rapeo como nadie lo rapeó. No soy un rapero, I'm an Rolling Stone. Última. No soy bastante malo, no soy bastante reto, no sonas nada raro. Claro, ah. De vos estoy cansado, te animo a que trates de hacerte un flow raro. Cambio, flow raro conmigo, está bastante no, competido. Bueno, no sé qué le había pasado al otro, pero estaba, creo que estaba tratando obvio, de imitarlo. Ibas a hacer un comentario. Sí, 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 sí. Che, ZZ, lo voy a empezar. ZTZ. ZTZ, perdón. Lo voy a empezar a seguir, quiero ver cómo sube, cómo quiero verlo arriba. Igual dice que rapea desde los 11 años. No, es un capo, se nota es que tienes. Es un capo. A ver, es que para llegar ahí arriba tenés que tener un recorrido desde muy chiquito. Sí. Tipo Trueno, como lo veíamos. Bueno, como todos. Bueno, sí, como todos. Como ¿no? todos. Me imagino que todos tienen mucho under sí. y van subiendo. Y con el tema de la R es que lo usa un montón de batallas. Yo sí. pensé que lo usaba solo esa vez. No, sí, no, sí, lo sí. usa un montón. Me encanta. Me parece re divertido. Me pareció muy bueno. Sí, muy completo. O sea, muy diferente, como se dice él. Yo lo quiero ver ahí arriba. Quiero ver peleando entre los mejores. Sí, ¿te sí. dos poseídos? Uf, sería muy divertido. Bueno, me gustó el doble tempo que tiene también, la sí, verdad. También. Muy buen doble tempo. Pero bueno, vamos a seguirlo, porque quiero ver batallas fuertes de ZZ. ZZ. ZTZ, perdón, pero suena más lindo ZZ. Así que. Bueno, muchas gracias por recomendarlo. Gracias verdad, por todo, explotarnos el video anterior con ZZ y más, obviamente. Antes también, pero sí, bueno, sí, el video sí. anterior fue una locura de lo sí, que comentaron. Es verdad, es verdad. Así que gracias, acá se los trajimos, espero que les haya gustado. Espero si que les se gustó, suscriban. Denle like, suscríbanse, obvio. Y activen la campanita, sí, comenten sí. muchísimo, todo lo que quieran. Quieran poner la palabra papa y enviar, háganlo, comenten. Ustedes comenten que a nosotros nos ayuda un montón. Sí. Chicos. Y activen la campanita en serio porque la batalla que viene es épica. Epiquísima. Épica, súper pedida y épica. Les dejo sí. solamente eso. Eso. Nos vemos en el próximo video. Chao.